Atención a los jóvenes, cómo ser empleables hoy por hoy es un reto. Hoy lo revisamos con nuestra experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 669. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto cuando somos profesionales, cuando somos pymes, cuando somos empresas y queremos pues lanzar nuestra propuesta de valor, nuestros servicios, nuestro portafolio de productos a nuestro nicho de mercado y queremos servir honestamente con ello y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos, contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y claro, dentro de esto también están, y de hecho por eso quiero saludar hoy por hoy a todos los jóvenes, aquellas personas que de pronto están graduándose o que están cursando la universidad y que ya tienen estas expectativas de buscar experiencia, de conocer ya la parte laboral, cómo funciona, que es parte de, pues, digamos que el desarrollo productivo de los países es que la gente que entra con sus nuevos conocimientos, con recién graduaditos o los que tienen pequeñas experiencias, ¿cómo pueden ser empleables? Porque el día de hoy tenemos a una experta que nos va a aportar muchos conocimientos de valor para todos aquellos jóvenes que quieren ser empleables. ¿Cómo puedo ser empleable hoy por hoy? Y cómo, digamos que romper ese círculo, digamos, de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no es cierto? Donde nos piden experiencia para arrancar, pero estamos arrancando y también nos piden que seamos jóvenes. Hay algunas trabas, ¿no es cierto?, que a veces los jóvenes tienen que ver cómo solucionan para, pues, justamente conseguir un empleo y digamos que en lo que se prepararon o en lo que les gusta, ¿no? En todo caso, hecha esta dedicatoria, antes de empezar con esta valiosa entrevista, quiero invitarles, ya saben, dentro de katiaman.com, la agencia de marketing digital, a todas aquellas empresas, ¿no es cierto?, o profesionales que quieran desarrollar su estrategia digital, tener una buena visibilidad con su propuesta de valor, ¿no es cierto?, en el mundo digital que hoy por hoy es obligatorio y pues a veces no saben cómo hacer, por dónde empezar, hay tanta información en el internet y no saben por dónde arrancar, pues dentro de katiaman.com les acompañamos en ese proceso a través de mentorías, a través de servicios como tal. En todo caso, si tienen dudas, contáctenos dentro de katiaman.com, es las contactar, lo podrán hacer. Y bueno, ahora sí, no les canso más. Vamos con la entrevista del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Carolina Torres. Ella nos acompaña desde Guayaquil. Así que, mi querida Carolina, bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Katy, a ti por la entrevista. Y bueno, definitivamente es un tema importantísimo en estos momentos, nuestra empleabilidad. Claro que sí, de eso vamos a hablar. De hecho, tuve el placer de conocerle a Carolina en LinkedIn, que ya vamos a ver que es una de las herramientas y una de las aristas importantes a tomar en cuenta para aquellos que quieran ser empleables, ¿no es cierto? Buscar ser útiles y aportar e introducirse en el campo laboral y productivo de manera eficiente. En todo caso, mi querida Carolina, hablando de este tema, antes de entrar en materia, coméntanos, ¿quién es Carolina Torres y a qué te dedicas? Bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy consultora estratégica de talento humano. Tengo ya más de 8 años de experiencia en este mundo tan bonito y fascinante que es recursos humanos. He trabajado y trabajo en empresas privadas y también he estado en empresas públicas, más que nada vinculadas al sector del servicio, ¿no? Y básicamente mis subsistemas, de más expertise es reclutamiento, selección y capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, las consultorías que yo realizo, tanto en el tema de asesorías de empleabilidad como para emprendedores o pymes, se orientan justamente un poco a tener estos elementos que nos ayuden a potencializarnos más y a visibilizarnos para incrementar esta empleabilidad de la que tanto hablamos. Perfecto, mi querida Carolina, muchas gracias. Y ven, aquí traemos al podcast gente experimentada que justamente con su experiencia nos va a comentar o aportar aquellos tips, aquellos insights que debemos tomar en cuenta. Mi querida Carolina, siempre digamos que es un reto para los jóvenes, incluso se hacen bromas al respecto, que te piden muchos años de experiencia y que te pidan que seas joven, ¿no? ¿Cómo poder? Ahora, yo había leído algunos artículos tuyos de LinkedIn muy valiosos.
donde tú mencionas algunos tips. De hecho, sí me gustaría siempre enfocar esto en la parte práctica, cómo deberíamos aterrizar todos estos conocimientos en el día a día para aquellos jóvenes que están lanzándose, ¿no es cierto? Están terminando la carrera o están en esos primeros años, que incluso hoy por el tema del COVID, cada vez el tema digamos que de empleo es complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos o cómo podrían tomar en cuenta los jóvenes qué desarrollos, qué cosas deben hacer para justamente ser empleables? Bueno, primero te cuento que me gusta comenzar mucho con el tema de estadísticas como para sentar un poco la realidad. Básicamente la tasa de empleo aquí en el Ecuador, tan solo de enero a febrero ha caído más de un punto. Estábamos en 34%, ahora estamos en 33,2%. Hablando del empleo formal, es decir, el que cumple con todas las condiciones, el pleno empleo, ¿no? Estos son los datos estadísticos que proporciona el ENEMDU en el INE. Y justamente la mayor tasa de desocupación la registran los jóvenes, entre 15 y 24 años. Un segmento con más desocupación lo constituyen los jóvenes adultos, ya entre 25 y 34 años. Entonces, yo siempre me gusta empezar también por decirles que siempre van a haber esos factores externos, ¿no? Siempre van a estar allí. Entonces, todo va a depender de cómo voy yo a gestionar esta empleabilidad de la que tanto estamos hablando. Entonces, yo, dentro de mis asesorías, siempre tengo, digamos que un plan estratégico en donde tenemos tres acciones. Y me gusta compartirlo porque realmente es bastante básico y, como tú dices, es muy práctico. Entonces, la primera acción que siempre les dejo es, no solamente para los jóvenes, aplica para todas realmente las edades, porque esto es algo importante para todos, es el tema de autoconocerse, ¿ok? ¿Y por qué me gusta empezar con esto? Porque a veces todos creemos que nos conocemos, muchos creen que es la parte más fácil o que incluso es un poco de lata, digamos que dentro de las acciones que realizamos, pero realmente está alejada de la realidad. Cuando vas a una entrevista y pasa, y creo yo que aquí sí sucede un poco más en los jóvenes, y les preguntas, ¿cuáles son tus fortalezas principales? Mencióname tres, o ¿cuál es tu mayor debilidad? O mencióname dos debilidades, no lo sé. La mayoría no sabe qué responder, me ha pasado bastante eso. Y esto te deja a entrever muchos pensamientos a la persona que te está entrevistando. Y aquí quiero recalcar que no necesariamente recuerden que quien los entrevista va a ser un reclutador experto. Te puede entrevistar el dueño, cuando las empresas son más pequeñas, a veces te entrevista el dueño de una empresa, te entrevista un administrativo, alguien de contabilidad, alguien de financiero. Entonces son personas que igual no tienen esto dentro de su expertise como para saber que de pronto son ciertos sesgos que tenemos. Pero dentro de esos sesgos puede ser que yo piense, ay, la persona me está mintiendo porque me está diciendo que de pronto es perfeccionista, que es la debilidad que la mayoría dice, y obviamente pues uno ya sabe que eso realmente no es una debilidad, y mucho más no es una debilidad que quizás tenga que ver contigo. Y bueno, como te comentaba, entonces esas partes es muy importante, el autoconocerse. Yo aquí les recomiendo mucho que utilicen el FODA o el DAFO, práctico y súper fácil, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Apliquen en la parte personal y profesional, ¿no? Esta ventana. Ténganlo por escrito, siempre les aconsejo que todas esas acciones las hagan por escrito. Es mucho mejor cuando utilizas el papel y una pluma, porque realmente ahí es cuando las cosas se te quedan y se aterrizan. Pero si tú igual eres tecnológico y te gusta hacerlo en la computadora, también lo puedes hacer. La cuestión es que lo tengas y que lo realices, porque es importante. Incluso si crees que es la parte más fácil, mejor todavía. Pues es fácil, la vas a hacer rápido y vas a avanzar enseguida. Pero realícenlo en serio. Hay muchas otras herramientas para poder autoconocerse. Hay la rueda de la vida, hay la ventana de Yoaré. Pero como les digo, creo que el DAFO aplica muchísimo para casi que todas las situaciones, y es bastante sencillo, y creo que todos lo hemos visto desde el colegio hasta la universidad, ¿no? Entonces es bastante útil. Y qué interesante lo que mencionas del DAFO o el FODA, bueno, aquí aplicado y aterrizado para hacer una introspección de aquel joven que quiere buscar un empleo y comience por conocerse. Es tan importante esta herramienta, de hecho yo como consultora también lo recomiendo para las empresas, para los dueños de negocio, que igual hagan un FODA de las habilidades, fortalezas, amenazas,
de la empresa. Es tan importante porque, o sea, trabajas primero casa adentro, ¿no es cierto?, para ir viendo qué tienes de bien y mejorar, qué tienes de debilidad, que todo el mundo lo tenemos para mejorar, en fin, y con eso proyectarnos. ¿Cuál otra sería dentro de esa? Esa es la primera, nos comentaste tres. ¿Cuáles serían las otras dos? Claro, la segunda ya es como tal empezar a generar la marca personal y profesional, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié en un punto importante. No se trata de convertirnos como tal en objetos, porque muchas personas dicen, ay, pero las marcas son para las cosas, no para las personas. Pero no, todo también otra cosa alejada de la realidad. Nosotros tenemos que vendernos de forma profesional. En realidad todos los días nos vendemos. Nunca sabes cuándo se te puede presentar un negocio o una oportunidad. Entonces, la idea es que tú te diferencies, que tú agregues un valor único, irrepetible, y que demuestres a esa empresa que pues tú eres la persona o el candidato ideal para ocupar determinada posición. Y dentro de esta parte, les recomiendo que empiecen a gestionar justamente lo que ya hablábamos, su marca en LinkedIn, o bueno, LinkedIn, como algunos también lo llaman, y empiecen a generar aquí, y no solamente... Esto significa no solamente tener la cuenta en LinkedIn, que es lo que muchas personas hacen, ¿no? Me creo la cuenta y nunca más la usé. Realmente el valor de LinkedIn está en utilizar la cuenta, ¿no? Y en generar actividad, porque esto es lo que te va a permitir que la red te dé más visibilidad, que tú puedas estar más visible para las demás personas. Ahora, ya se conoce que LinkedIn es una red justamente de profesionales en el cual puedes proyectarte con tu marca personal para conseguir empleo y también para hacer negocios, que es otra de las herramientas tantas que tiene LinkedIn. Ahora, el perfil es muy importante, tener muy pulido el perfil, pero ¿a qué te refieres con las acciones? ¿A qué acciones deberían hacer las personas que una vez ya pulen su perfil, ¿no es cierto? ¿Qué acciones adicional deberían hacer para atraer justamente la atención de aquellas personas, justamente el reclutamiento, y que te llame la atención, ¿no? Claro, mira, justamente LinkedIn tiene un indicador, ¿no? Que es el SSI, que es el Social Selling Index. Lo pueden buscar para que vean justamente, yo le digo que es como la notita que te pone LinkedIn, ¿no? Va del 1 al 100%. Sabemos que, se dice en muchos estudios, que mayor del 70% tu perfil es más visible. ¿Qué hacen entonces estas personas para tener más del 70%? Y en el mismo indicador te va a dar cuatro factores. El primero, ya lo mencionaste, es tener completo y tu perfil, ¿no? Y de manera correcta. Vamos como asumamos que ya lo tenemos listo, ¿no? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es empezar a crear contenido y de valor. Es decir, yo, Carolina, como tú lo mencionas, siempre estoy aportando de manera gratuita con entrevistas o con artículos o con consejos o tips para que las personas dentro del área de talento humano puedan brillar, y no solamente en el tema de empleabilidad, sino en el tema de recursos humanos, porque como tal ese es muy fuerte, ¿no? Entonces, si tú eres un profesional de cualquier área, no sé, de compras, de contabilidad, de industria, de lo que sea, tú puedes empezar a generar este contenido de valor. Empieza a tú mismo publicar tu contenido, que sean cosas relevantes para tu industria, ¿no? Sea en la que te encuentras o en la que te gustaría estar o pertenecer. Empieza a también a compartir quizás de otros colegas, de lo que veas, que sea relevante a sí mismo para tu industria. Empieza a comentar también, ¿no? Porque todo esto hace que el LinkedIn tiene un algoritmo, ¿no? Entonces, todo esto hace que el algoritmo comience a darte más visibilidad, y es importante, ¿no? Entonces, realmente podemos dedicarle unos 10, máximo 15 minutos al día en LinkedIn, no más, pero realizar estas acciones van a hacer que nos incremente un poco más. Esa es una de las que les recomiendo, que siempre tengan actividad, mantengan esa actividad en LinkedIn. Y otra, otra acción que les recomiendo para que realicen en LinkedIn es justamente que creen estas relaciones de valor, ¿ya? Y que las potencien. Es decir, no basta solamente con que yo agregue a personas del área de gestión humana. También tienes que agregar a personas que tengan que ver con el área de tu expertise. ¿Por qué? Porque ahí viene la conexión. Si yo comparto publicaciones o hago publicaciones que tengan que ver con el área de compras y solo tengo agregadas a personas de recursos humanos, probablemente no me van a compartir ellos, no me van a comentar, no van a recomendar mis publicaciones, porque realmente no es algo que a ellos como tal les agregue valor en su área profesional, ¿no?
Entonces, es importante siempre crear conexiones de valor también con las personas que están en la industria, lo repito, con las personas que están en la industria que nosotros pertenecemos o en la industria que a lo mejor queramos pertenecer porque queremos reubicarnos, etc. Esto es sumamente importante. Y al momento en que creamos esas conexiones de valor, LinkedIn permite enviar la invitación, personalizar la invitación para poner algunas palabras también y que no vaya un poco... Esto es un contacto en frío prácticamente, entonces podemos personalizarla, pero asimismo no descuidemos a esa persona con la que hemos creado ese valor, como te decía una vez más, podemos comentar en sus publicaciones, podemos recomendar, entonces todas estas dos acciones que parecen, que realmente son sencillas, y como te digo, si nos programamos no nos vamos a demorar más de 10 minutos en LinkedIn diariamente, y obviamente vamos a mantener nuestro feed al día, que es importante. Ok, entonces, haciendo una recapitulación. Primero arrancamos con un FODE, es decir, una introspección para yo conocerme cómo soy y como persona, ¿sí? La segunda es definir o proyectar de manera profesional mis conocimientos a través de una marca personal, utilizando una herramienta muy valiosa como LinkedIn, en la cual a través del pulir el perfil, de generar justamente esta interacción, generar contenido de calidad en base a el sector en el cual yo me desenvuelva y generar estas conexiones. Y hay una pregunta, Ditu, una persona recién graduada hace estas actividades. ¿Importa o no, o los reclutadores se fijan o no, está haciendo todo esto, pero no tiene experiencia, comienza a hacer justamente para hacerse visible, no tiene experiencia? ¿Esto qué puntos o cómo le impacta de manera positiva o negativa cuando alguien de recursos humanos comienza a ver que está interactuando, pero no tiene la experiencia que requiere o no tiene nada de experiencia porque recién salió, pero ya está comenzando a proyectarse a nivel profesional? Definitivamente el impacto siempre es positivo. Primero porque tú demuestras ser una persona proactiva, ¿no? Una persona que está en constante evolución, en constante búsqueda de conocimientos, y realmente ahora son importantes, siempre han sido importantes las competencias blandas, ahora las relacionamos mucho también con las competencias digitales. Entonces yo creo que la juventud tiene mucho a favor de eso, porque incluso ya los centennials, que son los llamados nativos digitales, ya nacen con eso. Y obviamente tienes mucha ventaja sobre quizás generaciones más antiguas que les cuesta y se les complica vincular este tema de la tecnología, de la digitalidad, de la virtualidad, etc. Entonces, por ahí tú puedes ir sacando este partido. Y por supuesto que al ir, como te digo, pues realizando todas estas acciones, tú te vas a visibilizar más. Y en mi caso particular, por ejemplo, no sé, pues yo estoy busco un auxiliar de recursos humanos. Veo que es alguien que tiene interacción en LinkedIn. Obviamente, para mí va a tener bastante valor agregado a esta persona versus una persona que no tenga presencia en LinkedIn. ¿Por qué? Porque probablemente ahora sucede mucho que no todas las empresas cuentan con las herramientas como multitrabajo, como trabajo, porque realmente ahora son un poco más, más costosas, y el tema de la pandemia pues ha disminuido ciertos presupuestos. Entonces, como te digo, te pongo un ejemplo. De pronto, una persona que yo vea que es joven, que tiene visibilidad, sé que va a poder atraer más personas a la empresa, quizás con más facilidad. Eso es un plus, y no necesitas tener, digamos que, experiencia para eso. Lo estás haciendo con los conocimientos que has ganado en la universidad, etcétera, pues, ¿no? Okay. Perfecto, qué interesante todo lo que nos comentas. ¿Cuál sería el tercer punto para ir completando las ideas iniciales? Así es. Bueno, el tercer punto justamente ya es ponerte en acción, el trabajo de buscar trabajo, ¿no? Y aquí lo primero que siempre les digo es que ustedes elaboren o expongan un plan de trabajo, ¿ok? Así mismo, una vez más, háganlo en papel, o háganlo en computadora, háganlo donde sea, pero ténganlo en un lugar donde puedan revisarlo. Y una de las primeras cosas que les recomiendo siempre es justamente que expongan este plan. ¿Qué es lo que tienen que poner en este plan? Estoy buscando un empleo a tiempo completo, mis estudios me dan para que sea a tiempo completo o un empleo a tiempo parcial, puedo tener un empleo temporal de pronto, ¿cuál es mi aspiración salarial? Eso también hay que definirlo. Si bien es cierto, aunque somos, obviamente cuando uno es más joven, por lo general quizás las aspiraciones son más básicas y lo que quieres justamente es conseguir empleo y empezar a tener experiencia, igual todos tenemos un mínimo, de pronto no te conviene... Tú vives en el sur y tienes un empleo que es vía la costa y probablemente no te convenga porque resulta que todo tu sueldo se te va a ir en la movilización. Son temas que a veces parece que no vemos,
pero me gusta enfocarlos porque es importante y justamente para que aterricen ese plan de acción, porque lo importante es eso, que lo aterricen a la realidad. A veces nos llenamos de muchas cosas bonitas que realmente a la hora de ya ejecutar la acción, vemos estas otras cosas que, ay, mira, tú, esto es importante y no lo había tomado en cuenta. Entonces, exponer esto les va a ayudar mucho para no perder el tiempo y no aplicar en todo lo que vemos. Porque, como tú dices, a veces uno por desesperación, no solamente los jóvenes que no consiguen trabajo, ahorita hay muchas personas de todas las edades que están un poco estancadas en el tema de conseguir empleo. Entonces, muchas veces es por esto, porque no definimos bien qué es lo que estamos buscando. Y esto es importante. Entonces, aquí también les recomiendo que hagan, que planifiquen horarios. Como les dije, ya, voy a dedicar 15 minutos en LinkedIn, ok, planifica horarios, ¿en qué hora voy a estar? ¿En qué momento voy a revisar todos los portales o las redes que colocan las personas en LinkedIn o multitrabajo o computrabajo, todas las redes que hayan? ¿Lo voy a hacer en la mañana, lo voy a hacer en la tarde, lo voy a hacer en la noche? Ya, más que nada creo yo que lo importante es ser constante, no tanto el horario, sino el que sean constantes y que realmente lo realicen. También deben aquí visibilizar una parte muy importante, es reconocer qué industrias. Sabemos que la pandemia ha, lamentablemente, ha destruido algunas industrias, ¿no? Pero en cambio también ha dado la oportunidad de que otras salgan, de que otras nazcan, ¿no? Entonces, busquen qué industrias, qué sectores están más potencializados, ¿no? De pronto, oriéntense más hacia esos, ¿no? Por ejemplo, ahorita sabemos que la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas. De pronto, si yo era asistente de ventas en el área de turismo, puedo empezar a reorientar mi búsqueda a otra área, no sé, pues al sector retail, que a lo mejor ha despegado más, o al sector de medicina, que es el sector que más, en la misma área como tal de ventas, de asistente que soy, pero ya me estoy enfocando en otras industrias o en otras áreas, y esto es importante, ¿ya? Aterricen siempre a este plan de trabajo, es lo que les comento como tal. Y bueno, obviamente no podemos dejar de lado la parte de que potencien su hoja de vida, esto es muy importante. Y lo que tú me preguntabas, y creo que es que muchos quieren saber y conocer, cuando eres joven, obviamente, sí, tienes el tema de no tengo la experiencia que me solicitan. Pero los jóvenes, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer cuando estamos en este punto? Una de las cosas más importantes es que nosotros empecemos a crear esta experiencia desde la universidad o desde la unidad académica en donde estemos. Ahorita es muy fácil realmente acceder a ciertas pasantías, incluso ahora hay las prácticas para justamente, hay empresas que no pueden pagar, aunque las pasantías son pagadas en el Ecuador, hay empresas que son muy pequeñas por el tema de pandemia no pueden pagar, entonces igual las universidades han creado ahora el esquema de prácticas como en el colegio, igualito las prácticas preprofesionales en la universidad, y estas no son pagadas, se reconoce creo algo por alimentación, a modo personal si lo quiere hacer la empresa o de transporte, y también existen las prácticas. Todas estas vinculaciones, mientras tú estás estudiando, es importante que lo hagas, que te involucres en proyectos, que te involucres en voluntariados, y que obviamente trata de que sean orientados a tu área laboral, que sí las hay, ¿no? En cualquier área que estemos vamos a poder encontrarlos. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo porque, como te decía una vez más, en el momento en el que yo estoy armando mi hoja de vida y que la tengo que potencializar y de pronto yo no cuento con expertise laboral, legalmente las pasantías ya son validadas como experiencia laboral. Entonces las puedes colocar ahí sin ningún problema. Puedes colocar una parte aparte de experiencia laboral que hable sobre tus proyectos académicos o tus proyectos igual laborales, como les decía, y ahí vienen los voluntariados, bueno, tantas cosas que podemos hacer. Y todo esto te incrementa, como te digo una vez más, tu capacidad de empleabilidad, y además hace que las personas también te vean, como te decía, tenemos las cosas más importantes, que te vean como una persona proactiva, como una persona que se comunica, como una persona que se mueve, y al final del día, créeme que eso es algo, una de las cosas más valoradas en las empresas, personas que tú no les tengas que decir qué tienen que hacer. ¡Qué maravilla! Gracias, mi querida Carolina, por todo este aporte que nos brindas. Estamos casi sobre el tiempo, pero no quería dejar pasar una pregunta realmente muy importante. Y es las habilidades blandas, que a veces los chicos o los jóvenes no las toman en cuenta,
pero dentro de ello podríamos decir que es justamente una comunicación empática, cómo ser proactivo, cómo buscar valor sin que la gente te pida. ¿Qué otras habilidades tú consideras, bueno, digamos que incluso en el tema de las digitales, qué dirías tú, para que hoy por hoy los chicos sí o sí deben revisar cómo está dentro de su boda, si es que esas habilidades están flojitas, cuáles son las a tu criterio que sí o sí se debería trabajar? Bueno, mira, el Foro Económico Mundial hasta el año pasado presentó cuáles son las competencias más importantes. De esas 10, yo rescato mucho el tema de la adaptabilidad, porque tenemos que en este mundo saber adaptarnos a las circunstancias en las que tenemos. Entonces, adaptabilidad va de mano con la proactividad, como les decía, la proactividad va de mano con la orientación a resultados. Eso se busca en todas las industrias, es muy importante. La inteligencia emocional no la podemos dejar de lado, porque esta también va de la mano con el tema de la adaptabilidad. Y yo creo que es una de las más cruciales y a veces es un poquito la más complicada de poder gestionar, pero no imposible. Entonces, estas creo que son las más importantes. También el tema de resolución de problemas, que lo estaba dejando de lado, pero también algo que se valora muchísimo. Y hablando de competencias digitales, digamos que se involucran en esto, el tema de conocer el mundo digital, como vemos, manejar todo este tipo de herramientas. Ejemplo, hace un momento nosotros teníamos ciertos problemas de conexión, ¿no? Mira, si no nos hubiéramos podido conectar por Zoom, nos podemos conectar por otras herramientas, por Google Meet, por WhatsApp Web, por tantas cosas. Entonces, no solo puedes quedarte en una herramienta, tienes que conocer varias herramientas, dar la solución. Y aquí se involucran otra vez con las competencias blandas, porque todo esto va de la mano, es increíble. Y entonces todo esto va a ayudar a que incrementemos esta capacidad. Y lo más importante para cerrar, dentro de estas capacidades o competencias, ahora se habla mucho del tema del reskilling. Es decir, vamos a tener que probablemente olvidar muchas cosas que ya hemos aprendido y reaprender nuevas cosas que ahora nos van a servir y obviamente vamos a seguir en constante aprendimiento, en constante aprendizaje, perdón. Entonces, obviamente, eso es lo más importante. Manténganse siempre capacitándose, cultivándose, no solo de forma profesional, también de forma personal, para que puedan, pues, siempre ser una opción entre tantas personas, pues, que en este momento se encuentran en una búsqueda. Qué maravilla, mi querida Carolina, y con esto nos quedamos justamente con el general, bueno, quedan en las notas del programa aquellos puntos importantes que Carolina ha resaltado para que aquellos que de pronto quieran revisar en más detalle lo puedan hacer. Y pues, mi querida Carolina, solo agradecerte por tus valiosos aportes y que nos comentes dónde te podemos encontrar. Bueno, en LinkedIn estoy como Carolina Torres Intriago, es la red que más utilizo de manera laboral. Mi consultoría es personal, se llama Talento Humano CTI, también pueden seguirnos en LinkedIn, en Instagram también estamos como Talento Humano CTI. Siempre comparto no solamente mis ofertas laborales o mis vacantes, sino de colegas, entonces hay bastante para que puedan seguir y poder estar al día en esto cuando las personas necesitan. Y bueno, pueden contactarse conmigo también a mi celular 0997-044295. Estoy encantada por ayudarlos con la asesoría de empleabilidad y con temas de capacitación y desarrollo personal y profesional. Excelente, van a quedar en las notas del programa todos esos enlaces. Te voy a pedir, mi querida Carolina, que me pases esa información. Y si no es infidencia, ya para terminar, aproximadamente un joven que está empezando y que de pronto tiene hasta el apoyo de la familia, ¿cuánto cuesta invertir en este tipo de asesorías? Las asesorías son súper económicas porque la mayoría, no solamente yo, sino muchos colegas que los hacen y también son excelentes, saben que esto realmente es más una ayuda. En realidad, yo creo que nadie vive de las asesorías que hacemos. Obviamente todos tenemos nuestros empleos aparte y realmente lo haces quizás hasta como un aporte a la comunidad. Oscilan, yo te puedo decir que están entre $30, un paquete básico podría ser, que te incluye a lo mejor que hacer tu hoja de vida y de pronto tips de asesorías, y oscilan, como te digo, entre estos entre $30, 40, 50, $60, dependiendo de qué incluye. Incluye tu perfil de LinkedIn también, potencializarlo, incluye el tema de, si quieres, hasta pruebas psicométricas. Entonces, sí es importante lo que me dices, pero como te digo, los valores son bastante, bastante, creo yo, económicos y accesibles, que muchas veces nos gastamos en otras cosas que a lo mejor no son tan prioritarias o tan importantes. Entonces aprovechemos e invirtamos en nosotros. Y con eso nos quedamos. Aprovechar, hay que
buscar el conocimiento, buscar mentorías, asesorías como estos chicos, así que queda ahí planteado. Mi querida Carolina, nuevamente mil gracias por tu valioso aporte, y ya saben, a todos aquellos jóvenes, a desarrollar esas habilidades, hacer esa interiorización, trabajar LinkedIn, trabajar su marca personal, buscar ser proactivos, bueno, en fin, todo esto realmente ha estado muy valioso, y pues nos vemos. Gracias también a la audiencia por estar ahí, por escucharnos en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, porque nos siguen escuchando, la audiencia es increíble. Les doy gracias a toda la gente, a la comunidad de los Estados Unidos, nos escuchan mucho de allá y del resto de países, España, Colombia, México, y pues esto es lo lindo de la tecnología, de las habilidades digitales que también debemos tomar en cuenta. Así que pues nada, con esto solo comentarles que nos vemos el día de mañana con otro episodio para terminar la semana de Making Off, es decir, qué hacemos casa dentro de Katiaman.com, que seguramente les va a interesar. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho, nos vemos. Gracias, mi querida Carolina. Gracias, un placer.